se digerían por las lipasas. Una vez digeridas por las lipasas, ayudadas por las sales biliares, se absorbían por el enterocito los productos derivados de esa digestión. El enterocito los empaquetaba, a la mayor parte de ellos, en quilomicrones, y los quilomicrones pasaban por la linfa, y por la linfa pasaban a la sangre, tardando un poco más en llegar a la sangre, tardaban aproximadamente una hora. Estos quilomicrones pasan a la circulación, y dentro de la circulación, en segunda intención, ya pasarán por el hígado y pasarán por todos los sitios del organismo. Los quilomicrones son unas partículas muy grandes de lipoproteínas, y estas partículas tienen unas proteínas específicas que, bueno, os las digo, pero no me importa mucho para mí. Simplemente que sepáis el nombre de las lipoproteínas, simplemente sabed que esas lipoproteínas son lipoproteínas que las diferencian a estas partículas de las otras partículas que produce el hígado, que son las VLDLs. Estas partículas, una vez que se secretan por el intestino, son muy grandes, se distinguen por el tamaño, son enormes. Pero una vez que pasan a la circulación general, en la circulación general estas partículas van a ser ayudadas por otras partículas más pequeñas, más densas, que son las HDL, que son unas partículas que tienen menos triglicéridos, son más pequeñas de tamaño, se producen por hígado y se producen por intestino. Y estas partículas, que a veces las llaman también colesterol bueno, colaboran aportando otras lipoproteínas que llevan ellas y que se las aportan al quilomicrón. Hay otras proteínas, como las ApoC, específicamente la C2 o la ApoE, que se las pasan al quilomicrón. Y gracias a estas lipoproteínas, el quilomicrón puede adherirse a la lipoproteín lipasa, que es una enzima que está en el endotelio, en el endotelio de prácticamente todo el organismo, pero sobre todo cerca de los sitios donde hay depósitos lipídicos. Bien, pues esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es degradar los triglicéridos del quilomicrón y formar ácidos grasos, que son estos ácidos grasos libres, que por difusión pasan a las células, de manera que el quilomicrón se hace más pequeño. El quilomicrón tiene muchos triglicéridos. Esos triglicéridos, la lipoproteína lipasa los va rompiendo, el quilomicrón se va volviendo cada vez más pequeño, hasta que tiene un tamaño suficientemente pequeño, es el quilomicrón remanente, y este quilomicrón remanente sí que puede pasar ya por el endotelio, por los sinusoides del hígado, y el hígado los puede captar gracias también a una de estas lipoproteínas, la ApoE, que ha sido donada por las HDLs. Bien, estas apolipoproteínas son distintas en las partículas lipídicas que sintetiza el hígado. El hígado va a recibir los quilomicrones remanentes más lo que él sintetiza. El hígado puede sintetizar colesterol y puede sintetizar triglicéridos, es decir, colesterol más triglicéridos, más fosfolípidos, y produce su propia partícula que exporta. Y su propia partícula son las VLDLs, que tienen otras apolipoproteínas, que el interés que tiene es que nosotros vamos a distinguir esta partícula por el tipo de proteínas que tiene. Son proteínas un poco distintas que los quilomicrones. Cuando el quilomicrón es un quilomicrón remanente, se parece mucho a esta VLDL y la distinguimos por las proteínas que tiene. También interacciona con las HDLs, y también las HDLs le proporcionan esas partículas que hacen que también las VLDLs se las digiera la lipoproteína lipasa, esta enzima que está en el endotelio. Los ácidos grasos libres los va a adquirir en las células y van a ir formando otras partículas más pequeñitas de tamaño,
hasta que llegan a ser unas partículas que se llaman LDLs. Estas partículas LDLs están mucho más concentradas en colesterol y tienen menos triglicéridos y son más pequeñas y pueden ser captadas por células del organismo. Por ejemplo, muchas células del organismo tienen receptores para LDL, por ejemplo, las que sintetizan hormonas, que son hormonas derivadas del colesterol. Por ejemplo, la médula suprarrenal, digo, la corteza suprarrenal, por ejemplo, la placenta, por ejemplo, testículos y ovarios. Todas esas células necesitan mucha entrada de colesterol para su síntesis. Y estas partículas también, gracias a estas lipoproteínas que tienen, son captadas, recaptadas otra vez por el hígado. Es decir, el hígado vuelve otra vez a interiorizarlas y a procesarlas. Esta es la diferencia que hay entre las partículas. Fijaros, este es un kilomicrón, este que hay aquí, fijaros qué grande en comparación con las VLDLs, que es el tamaño que produce el hígado. Esto en amarillito que tenemos aquí son los triglicéridos y esto aquí en oscuro es el colesterol. El kilomicrón tiene muy poquito colesterol y mucho triglicérido, pero cuando se hace kilomicrón remanente, fijaros que el triglicérido se ha consumido y en proporción nos queda mucho más colesterol, que es esta parte oscurita que hay aquí. Las VLDLs, en principio, tienen menos triglicéridos, más colesterol, y luego se van disminuyendo de tamaño, formando otras partículas. Y esta disminución de tamaño progresiva va siendo disminución a partir de los triglicéridos. Es decir, lo que se consume son los triglicéridos y se va quedando colesterol prácticamente. Y las LDL, que son estas partículas que tenemos aquí, ya prácticamente tienen muchísimo colesterol. Hay más colesterol que el kilomicrón remanente. Es decir, estas partículas, las LDL, son los depósitos de colesterol para las células. Si tenemos demasiadas partículas con colesterol, por ejemplo, las LDLs, tenemos en exceso, ese exceso de partículas de LDLs pueden ser captadas por macrófagos. Los macrófagos tienen unos receptores que se llaman receptores basurero, que captan, por ejemplo, estas partículas. Y estas partículas las endocitan, quedan unas células que se llaman células espumosas. Estas células espumosas se quedan a veces en el endotelio, entre la capa del endotelio de los vasos sanguíneos grandes y la capa muscular, y producen una reacción inflamatoria y es la que da lugar a las placas de ateroma. Por ese motivo, el tener un exceso de partículas de colesterol a la larga puede dar lugar a que haya muchas más placas de ateroma en esas personas. Por ese motivo, si tienes el colesterol alto, que habitualmente es que tengas esas partículas elevadas, por lo que sea, porque produzcas mucho, porque no las recaptes, hace que tengas esa propensión a tener esos problemas cardíacos. El que se llama, bueno, las HDLs, se le considera bueno porque proporciona unos receptores importantes para las partículas VLDLs. Entonces, se considera que es un factor de riesgo el tener pocos HDLs contra muchas VLDLs. Es decir, buscan esa relación. Generalmente las HDLs son menos que las VLDLs, es decir, el contenido final en colesterol casi siempre son las LDLs. De todas maneras, a lo mejor exageramos un poquito en la terminología. O sea, ahora mismo no está tan claro que las HDLs sean buenas, buenas, buenas. Puede haber sus más y sus menos. Pero en principio, nosotros lo que les proporciona a las VLDLs los receptores con los que luego se va a captar, parece ser que dependen de las HDLs, a día de hoy. Al día de mañana lo miráis.
A día de hoy, eso es lo que pensamos, que son las HDLs las que proporcionan esos receptores y, por lo tanto, hacen que esas VLDLs, cuando ya llegan a ser LDLs, se puedan recaptar por los tejidos. De momento, ya os digo, porque ahora hay cada vez más estudios que dicen que las HDLs pues a lo mejor no son tan buenas, que tienen otros problemas, ¿vale? Y además, esto es solamente genérico. Todo lo que os estoy diciendo ahora es comparar un poquito los kilomicrones, que es lo que absorbemos, con lo que hay en el ambiente, con lo que tenemos en la sangre. Y luego tenemos otro problema, como esto del colesterol tiene mucha propaganda y, claro, siempre estamos pensando que si tomamos mucho colesterol, que si lo absorbemos, que si no lo absorbemos, que si tenemos de más. Bueno, pues el colesterol lo absorbemos por medio de los kilomicrones, pero fijaros que de lo que entra en la dieta de colesterol, si este es el duodeno y por aquí entran las sales biliares, el colesterol procede de la dieta, un 25% de colesterol de la dieta, pero sintetizado por el hígado, mucho más. Mucho más va a ser sintetizado por el hígado y va a pasar por la bilis al intestino, y en total lo que segrega la bilis, en total, entre sales biliares y colesterol, es el resto, el 75%. Y aquí vamos a tener colesterol, y en las sales biliares vamos a tener colesterol y sales biliares. Bien, por las sales biliares todos sabéis que se recaptan por esos transportadores que se cotransporta con sodio. Al mismo tiempo que entra sodio, se captan las sales biliares. El colesterol en el enterocito tiene también sus transportadores, que habíamos hablado el otro día de ellos, y estos transportadores los captan el colesterol, pero también hay transportadores que expulsan colesterol del enterocito. ¿Esto qué quiere decir? Que la absorción de colesterol está regulada de alguna manera que todavía no sabemos, de manera que tanto se capta como se echa colesterol. Todavía no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos que están regulando esta entrada, esta salida. Y luego hay una regulación de la síntesis hepática, que es importante. Es decir, que todavía con el colesterol nosotros seguramente estamos actuando un poco dando medicamentos, a ver si lo que como los esteroles, estatinas, perdón, que se toman, que bloquean la síntesis. Lo que no sabemos es si al bloquear la síntesis estamos afectando algún otro mecanismo. Nos faltan un poco de piezas para conocer exactamente cómo se regula toda la absorción de colesterol. Bueno, vamos a pasar a unas cuantas vitaminas importantes. Faltan algo. Bien, vamos a ver, en general, las vitaminas hidrosolubles, la mayor parte de las vitaminas hidrosolubles se absorben generalmente por cotransportes en la primera parte del intestino delgado, incluyendo yeyuno, aproximadamente en esta primera parte. Las vitaminas liposolubles se van a absorber a lo largo de todo el tracto intestinal. Incluso hay alguna vitamina liposoluble, como es la K, que está producida por bacterias. Y, por lo tanto, a partir de bacterias también es absorbible esta vitamina. Las vitaminas liposolubles suelen ir en kilomicrones. Por los kilomicrones se absorben. Hay algunas vitaminas que específicamente se absorben en otros sitios del tracto, como va a ser la vitamina C, que es en el íleon, y las otras vitaminas que vamos a ver ahora, que son la vitamina B12, que también va a ser en el íleon. Vamos a ver unas pocas de estas vitaminas. Vamos a ver la vitamina B12 y vamos a ver el ácido fólico. Bueno, la vitamina B12 es una vitamina que la producen
únicamente bacterias. Los animales que tienen esas bacterias, como comensales o como adquieren esta vitamina. Y nosotros adquirimos esa vitamina pues de la carne de los animales que tienen la vitamina. Por ejemplo, nosotros adquirimos la vitamina B12 a partir de alimentos de animales, como pueden ser huevos, carne, leche, de animales que han adquirido eso, esta molécula, que es una molécula compleja, la cianocobalamina. Y esta cianocobalamina, que es la vitamina B12, viene inmersa en unos péptidos en los alimentos. Es decir, viene unida a otros péptidos y entonces una primera parte importante es la ruptura de estos péptidos. Eso se produce sobre todo en el estómago. En el estómago, el medio ácido del estómago lo que va a hacer es desplegar estos péptidos y las endopeptidasas, por ejemplo, la pepsina, va a romper la vitamina B12 de estos otros péptidos que hay aquí y vamos a tener vitamina B12. ¿Qué sucede? En el estómago tenemos factor intrínseco, que lo producen las células osínticas. Y el factor intrínseco tiene la propiedad de unirse a la vitamina B12, pero no en medio ácido. En medio ácido no se puede unir a la vitamina B12. En medio ácido, o sea, en el estómago, la vitamina B12, una vez que se ha separado del resto de las proteínas, se une a una proteína que se ha producido, o una o a varias proteínas que se han producido por la saliva. Y una de ellas es la proteína R. Es decir, que en el estómago la vitamina B12 va unida a la proteína R y hay factor intrínseco a su lado, pero no va unido ahí. Una vez que sale por el duodeno, se neutraliza la acción ácida del estómago y por lo tanto la vitamina B12 ya podría unirse al factor intrínseco, pero además la tripsina que hay en el duodeno rompe la proteína R, queda la vitamina B12 libre de la proteína R y por lo tanto está libre para unirse al factor intrínseco. Y el factor intrínseco, junto con la vitamina B12, van a ser captadas y endocitadas en el íleon. Esto visto así con más colorcillos es esto que hay aquí, que es la vitamina B12 unida a una proteína cualesquiera de la dieta, llega al estómago, la proteína de la dieta se rompe, se une a la proteína R, el factor intrínseco anda por aquí solo y sin más, pasa la vitamina B12 unida a la proteína R al duodeno, la tripsina rompe la proteína R y la vitamina B12 ya por fin en medio alcalino va y se puede unir al factor intrínseco. Y el factor intrínseco llega al íleon y en el íleon este factor intrínseco se endocita. Se endocita y pasa a la sangre y se va a ser transportado por unas proteínas específicas que son las transcobalaminas. Las transcobalaminas van a ser captadas por el hígado o van a ser utilizadas por células para el metabolismo. Va a ser una vitamina muy importante para la división celular, específicamente para la producción de glóbulos rojos. Es decir, cuando no tenemos factor intrínseco, la falta de factor intrínseco produce una anemia especial, que es lo que se llama anemia perniciosa. Es una anemia por falta de vitamina B12. Otra vitamina importante también para la división celular es el ácido fólico. El ácido fólico se encuentra en hojas verdes habitualmente y el compuesto del ácido fólico es el ácido teroilglutámico. El teroilglutámico tiene una base ácido teroílico junto con muchos glutámicos, con muchos aminoácidos. Glutámico, 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 un montón de glutámicos, no sé si se ve aquí,
no se puede absorber con tantos glutámicos. Y en el intestino, en el yeyuno, hay una enzima que es la teroil glutamato hidrolasa, que es la que rompe glutamatos y hace que ya se pueda transformar, se pueda transportar por un transporte activo que gasta ATP, el teroil glutámico con un glutámico nada más. Bueno, pues tenemos, aparte, cuando esto se capta, esta captación tiene unas enzimas que lo reducen posteriormente. Y el interés que tiene esto es que esta enzima que lo reduce y hace que este ácido pase a ser ácido tetrahidrofólico, que es ya el activo, puede ser inhibido por el metotrexato. El metotrexato era un agente anticanceroso, un quimioterápico que se utilizaba contra el cáncer. Se utiliza contra el cáncer porque el ácido fólico promueve la división celular. Quitar este ácido fólico impide la proliferación celular y es uno de los agentes que se usaron al principio contra el cáncer. El ácido fólico, sí. Sí, también produciría inhibición de las células normales, solamente que aquí en este caso, digamos, cuando tienes un embarazo, en un embarazo conviene tomar ácido fólico porque hay una división celular de, si falta ácido fólico, pues tienes unos efectos en el feto importantes por esa falta de división. En el caso de que tienes un cáncer, predomina el querer matar al cáncer aunque tengas un poco de anemia. Te quedes un poco de anemia por no tener ácido fólico. Hombre, habitualmente en un embarazo no tienes simultáneamente un cáncer, o si lo tienes, es problemático. ¿No? Sí, pero no promueve un cáncer, es decir, el cáncer es una replicación anómala. Esa replicación anómala tiene otros tipos de mecanismos. No es porque des el ácido fólico se va a replicar anómalamente. El ácido fólico promueve esa división en general, pero no promueve que haya divisiones anómalas. Ten en cuenta que el cáncer, de alguna manera, es una división que el control de esa división no funciona bien. Si luego, además, le das un estímulo para la división, lo potencias. Si le quitas un estímulo para la división, lo perjudicas. Pero no porque tomes ácido fólico tienes más propensión al cáncer. ¿Que por qué lo absorbemos? Ah, en el yeyuno. En el yeyuno, más o menos en la parte proximal del intestino delgado. Bueno, pasamos a la absorción de un ion, que es el calcio. El calcio se va a absorber se puede absorber controlado por vitamina D en el duodeno. El calcio, como sabéis, dentro de la célula, ¿cómo está? ¿En grandes cantidades o en pequeñas cantidades? Pequeñas, muy pequeñas. Es decir, para absorber calcio, lo que necesita el enterocito únicamente es un canal de calcio, porque siempre que haya un canal de calcio en la membrana apical y este canal se abra, el calcio entra por gradiente de concentración, clarísimamente, o electroquímico o lo que sea, entra seguro. Entonces, si hay este canal de calcio, el calcio entra. El calcio dentro de la célula es tóxico a no ser que esté unido a proteínas. Por lo tanto, el enterocito tiene unas proteínas que unen este calcio, que es la calbindina, y con el calcio unido a estas proteínas, este calcio se exporta de varias formas por la membrana basal. Se puede absorber por transporte activo, es decir, gastando ATP. Hay transportadores activos que sacan el calcio por la membrana basal.
Y también puede pasar por transporte activo secundario, es decir, entrando sodio por transportadores que son que entra sodio y sacan calcio. Incluso hay quien me dice que la calvindina unida al calcio podría pasar por exocitosis. Aunque el mecanismo habitual es que salga o por transportadores activos o por los cotransportadores. Bueno, de esta manera sale el calcio que controlado. Calcio controlado porque está estimulado por vitamina D. La vitamina D, que es el calcitriol, va a actuar sobre el núcleo de esta célula primero, y sobre el núcleo de esta célula, que es donde tienen los receptores, va a hacer que se sintetice calvindina y que se sinteticen estos transportadores. Y va a hacer que se produzcan canales en la membrana apical. Por lo tanto, la vitamina D es importante para este transporte de calcio de forma activa, de forma controlada. La otra forma de absorber calcio es por vía paracelular. Si nosotros aumentamos mucho el calcio de la dieta, tomamos mucho calcio, simplemente por el gradiente de concentración, este calcio pasaría por vía paracelular hacia la parte basal. Y esto se produce a todo lo largo del intestino. Simplemente tomando calcio, por esta vía nosotros tendríamos un aumento de calcio. Es más grande este aumento de calcio controlado por vitamina D, pero también puede pasar calcio por este sistema. Bueno, vamos a pasar ya a la absorción de hierro, que es otro ion importante. El hierro también entra en la dieta, generalmente en el grupo hemo de la hemoglobina, cuando tomamos carne. Este grupo hemo lleva hierro y este hierro está unido a un complejo proteico. Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar es que dentro del estómago estas proteínas se desplieguen de manera que se puedan romper las proteínas y pueda pasar el hierro al interior del estómago. Bueno, de todo el hierro que tenemos, absorbemos pues prácticamente poco hierro, porque el hierro nosotros lo reciclamos. Es decir, el hierro que tenemos que está en los glóbulos rojos se mueren, pero ese hierro lo recaptamos. Por lo tanto, tenemos una recaptación importante de hierro. Esto sería más o menos, absorbemos poquito al día. En la dieta van como 15 a 20 miligramos y absorbemos 1 a 2, para que veáis que absorbemos poquito. ¿Por qué? Porque la mayoría lo estamos reciclando. Vamos a ver que tenemos un control de un poquito de absorción de hierro, pero no somos capaces de eliminar el hierro cuando lo tenemos en exceso. Cuando tenemos el hierro en exceso en el hígado, tenemos pocos mecanismos para liberarnos de ese hierro. Por lo tanto, quitando, por ejemplo, las mujeres que sí que pierden hierro en la menstruación, porque pierden glóbulos rojos y pierden hierro, en un hombre pues la pérdida de hierro es poca. Y por lo tanto, si tiene más hierro de la cuenta, ese hierro de la cuenta va a ser difícil de eliminar y es tóxico para una gran cantidad de células. Bien, el hierro lo vamos a tener sobre todo en los glóbulos rojos, pero también en la mioglobina de los músculos y luego en algún otro tipo de células y luego almacenado. Es este almacén que lo tenemos aquí en médula ósea, hígado y bazo, que es un 25%, el que es un almacén que es limitado. Bueno, el hierro, en primer lugar, entra en el estómago. Dentro del estómago se despliegan esas proteínas, se rompen, el hierro férrico pasa al interior del jugo. Dentro del jugo gástrico pasa a las primeras partes del intestino delgado y para absorber ese hierro va a ser importante que se reduzca.
que pase de hierro férrico a hierro ferroso. Para eso los enterocitos tienen unas enzimas que son las reductasas y el hierro ferroso se absorbe por la membrana apical, por unos canales y pasa a unos depósitos de unas proteínas que es la ferritina. La ferritina son unos depósitos con proteínas y hierro dentro. Este hierro puede pasar por medio de estos canales o puede adquirirse directamente el grupo hemo. Hay receptores o transportadores que transportan el grupo hemo entero. Y parece ser que podemos adquirir mucho más hierro por el grupo hemo que hierro libre. Este hierro por el grupo hemo entra también en este depósito de las células, que es la ferritina, y de esta ferritina se va a transportar a la membrana basal y va a pasar por un transportador que es la ferroportina. En la ferroportina tiene asociada una oxidasa, de manera que este hierro ferroso va a pasar a hierro férrico y este hierro férrico se transporta por una proteína sanguínea que es la transferrina. Bueno, el hierro tiene una serie de transformaciones de férrico a ferroso en muchos pasos de su transporte, porque por unas proteínas se transporta en forma férrica y por otras en forma ferrosa. Y hay una gran cantidad de cambios incluso dentro de la célula que si pasa férrico a ferroso. Al final los transportes, digamos, más típicos son entrada, absorción en forma ferrosa, y hay una reductasa que lo reduce, y en forma férrica hacia la sangre y hay una oxidasa que lo oxida. Bueno, esta transferrina que transporta el hierro por la sangre es captada por células macrófagas, células que necesitan el hierro, que tienen un receptor que es el receptor de transferrina y utilizan el hierro, son capaces de utilizar el hierro. También son captadas por el hígado, que es uno de los sistemas de almacén más grandes, que capta, también tiene receptores de transferrina y también acumula hierro. Y tenemos un sistema de control, que es que cuando las concentraciones de hierro almacenado dentro del hígado son muy grandes, el hígado produce una hormona que es la hepcidina. La hepcidina va a actuar sobre la ferroportina inhibiéndola. Es decir, no se va a transportar, se puede reabsorber hierro, se puede acumular hierro dentro del enterocito, pero ese hierro no va a salir hacia la circulación y no vamos a absorber hierro por este aumento de hepcidina. ¿Qué pasa con este enterocito todo lleno de hierro? Pues no pasa nada porque el enterocito vive muy poquito, una semana. A la semana se ha muerto, viene otro enterocito que puede otra vez recaptar hierro. En cuanto a las reservas de hierro del enterocito no le pasa nada porque siempre hay nuevos. El problema es el hígado y los otros órganos cuando tienen un acúmulo grande de hierro. Hay unas enfermedades que son la hemocromatosis, en las que hay un aumento exagerado de hierro dentro de estos órganos de reserva y que lesiona las células por exceso de hierro. Es decir, que bien, la falta de hierro pues nos va a dar anemias o no vamos a tener hierro para los eritrocitos, pero el exceso de hierro también tiene la posibilidad de lesionar estos órganos que tienen exceso de acúmulo de hierro. Y bueno, yo creo que con esto ya acabo. Veis, he acabado un poco antes. ¿Tenéis alguna duda de cualquier cosa que tengáis? Sí, porque algunos de los transportadores necesitan que esté en forma ferrosa y otros transportadores necesitan que esté en forma férrica. E incluso aquí dentro también, es decir, no os lo he contado, pero dentro de la célula antes de pasar a ferritina también se transforma.
O sea, hay un montón de cambios de férrico a ferroso, incluso dentro de la célula. Sí. Sí, está todo el rato, o sea, hay mecanismos que lo oxidan y que lo reducen. Posiblemente en las células que lo captan también. No me sé esa parte, pero posiblemente en las células que lo captan pasa lo mismo. Hay cambios entre reducido y oxidado, sí.